Volvemos de nuevo al circuito belga de Gent, donde el pasado fin de semana se disputó la Copa Federación, en la que hemos visto las dos mangas finales, y también el Campeonato Europeo Intercontinental A. En este campeonato corrieron tres españoles: Fernando Alonso, Gerard Batalla y Lucas Guerrero. Gerard Batalla y Lucas Guerrero, que no consiguieron pasar a las finales, todo lo contrario que Fernando Alonso, que no solo se clasificaba para la final, sino que lo hacía en la primera posición de la parrilla. Fernando Alonso, ahí lo tienen con el car número 82. Fernando Alonso Díaz, el piloto español que el año pasado, en el 96, se proclamó campeón del mundo junior. Y comienza ya esta primera final intercontinental de este campeonato europeo. Se retira ya el Piscar y empieza ya la batalla. Ha salido muy bien, de momento librándose de un posible golpe en esa salida, Fernando Alonso, aprovechando muy bien esa privilegiada posición en la primera línea de parrilla, y lo tenemos ya instalado en la primera posición. Fernando Alonso con el car número 82. La segunda plaza para el número 44, el francés Fabien Pochet. Tercero, el 103, el finlandés Jussi Kotala. Está rodando muy fino Fernando Alonso. Como les decíamos, no conseguían clasificarse para las finales Gerard Batalla y Lucas Guerrero. Fernando Alonso, que este año ha participado en algunas pruebas del campeonato italiano, subiéndose al podio en más de una ocasión, y también en el prestigioso trofeo Margutti a principio de temporada en esta Intercontinental A, obtenía la cuarta posición. Y de momento aquí en Bélgica, en Gent, en este trazado de 936 metros, está controlando esta primera final en solitario. Primera posición para Fernando Alonso. Está rodando muy fino. Por detrás de él, a muchos metros, la segunda plaza para el finlandés Jussi Kotala. Ese es el francés Fabien Pochet. Que acompañaba a Alonso en la primera línea de parrilla. Está rodando ahora en tercera posición. Les decíamos antes que los grandes pilotos de la Fórmula 1 siguen entrenándose en car, a destacar siempre las grandes actuaciones de Michael Schumacher, donde en el trofeo París-Bercy, que siempre se disputa al final de la temporada de la Fórmula 1, en noviembre y diciembre, siempre tiene una gran actuación, sobre todo los dos últimos años, venciendo incluso a pilotos en la actualidad, jóvenes pilotos que en la actualidad corren el karting. Sin embargo, ahí se demuestran las buenas manos de los pilotos como Michael Schumacher, que siguen ganando incluso sobre un car. Además, la verdad es que la afinidad entre un Fórmula 1 y un car es mucho más grande de lo que le pueda parecer a la gente, salvando las distancias, por supuesto, porque la diferencia de caballos es abismal, pero esa es la conducción, las reacciones,
son muy parecidas en un Fórmula 1 y en un car. Los cars que carecen de suspensiones y transmiten una sensación de velocidad tremenda, ya que los pilotos van a ras de suelo. Además, al no tener diferencial, eso hace que los pilotos deban aprender a trazar las curvas controlando los derrapajes y controlando la trazada en todo momento con el acelerador. Sigue en primera posición Fernando Alonso. Perfecta la carrera que está realizando el español, que corre aquí con licencia italiana. Controlando constantemente, Fernando Alonso se giraba para ver lo que sucedía por detrás de él. Número 95, el danés Jensen, que ha superado a Fabien Pochet. Veíamos también al italiano Alessandro Balsan con el car número 14 en ese trío. Por delante de ellos, el finlandés Jussi Kotala en segunda posición. Pero se le está echando encima este trío. Alessandro Balsan, italiano, 14. El 44, el francés Fabien Pochet. Y el 95, Morten Jensen. Vamos a ver al italiano Balsan, que se ha metido ya por delante del francés. Se le había ido unos metros el danés y ahora va a tirar todavía más el italiano Alessandro Balsan, que rápidamente está dejando atrás al francés. Tenía que superarle porque este hombre, el 95, piloto danés, se había ido hacia adelante y está intentando ahora dar caza al número 103, Jussi Kotala, que va en segunda posición. Y el español Fernando Alonso, que sigue al frente de la clasificación. Fernando Alonso, que el año pasado nos daba una gran alegría consiguiendo el campeonato del mundo junior, un campeonato que ya ganara en 1994 Antonio García, el madrileño, que este año en este mismo circuito se ha proclamado campeón de Europa de la Fórmula. También en el 91 otro español, Jordi Surralles, conseguía otra victoria importante en la categoría junior, era campeón de Europa. Y vamos a ver por qué Fernando Alonso va camino de conseguir la victoria en esta primera manga, la que se está poniendo cara es la segunda plaza. El italiano Balsan, el danés Jensen Morten, el finlandés Jussi Kotala, todos ellos están peleando por esa segunda posición. Ha realizado una
Carrera perfecta Fernando Alonso, controlando esa primera plaza en todo momento. Y atención, porque el italiano Alessandro Balsan se ha colocado segundo, viniendo desde atrás. Jensen Morten tercero, Jussi Kotala cuarto. Esas son las posiciones en esta última vuelta. Últimos metros, últimas curvas para Fernando Alonso, que va a entrar ya en línea de meta. Victoria para Fernando Alonso, segunda posición para Sandro Balsan y la tercera plaza para Jensen Morten.